Bueno, José, bienvenido al canal. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Cuéntame, esta joyita que tenemos aquí. Bueno, es mi Renault Clio 16 válvulas de 1991. Uh-huh. Es un 1800 16 válvulas de 140 caballos. 140 caballos. Es un fase 1. Fase 1 sin catalizar. Es el juguete de la casa. ¿Lo conseguiste hace? Hace 2 años y medio aproximadamente. ¿Lo compraste aquí en Mallorca? Sí. Se lo compré a un compañero mío. Es una historia muy... un poco así. Trata de la feria del motor, digamos, que se hace en Inca cada una vez al año, antes del Yorbo. ¿Sí? Pues yo vi un grupo de Renault Clio Williams y 16 válvulas que estaban en la exposición y me llamó mucho la atención porque es un coche que siempre he querido tener. Es un coche que marcó mi infancia. Y la verdad es que a continuación de ver los coches, vi a un compañero mío de escuela y le comenté, oye, ¿has visto los coches que están en la exposición? Y me dice, yo tengo uno. Y le digo, ¿así? Y me dice, sí, lo quiero vender por tal motivo. Y eso lo compré. Lo compraste, ¿no? Fue dicho y hecho, ya la semana ya tenía el coche en mi casa. ¿No lo encontraste así, por supuesto? No. Porque ahora la restaurado entero. Tenía la alternadora rota, bueno, rota, estaba a punto de romperse. Tenía la caja de cambios con el sincronizador de la segunda y de la quinta que rascaba. Había que cambiar el termostato, el cuerpo del termostato. Tenía un par de manguitos que estaban crujidos. Bueno, tenía trabajito. Pero eran cosas básicas, cosas de desgaste. Y bueno, ¿hace cuánto tiempo que lo restauraste entero? ¿Que decidiste restaurarlo por completo? No llega a 4 meses. Me lo hicieron en Inca, en un taller. Dani y su equipo me hicieron un gran trabajo. Estoy muy contento con ellos. La verdad es que es un coche de revista. Tenía 4 podridos, lo típico de... De un coche de 26 años. Sí, exacto. Tenía un agujerito aquí de corrosión, tenía otro agujerito por aquí de corrosión, lo típico. Dicen que estos coches todos sufren del paso de ruedas trasero, que se oxida por dentro. Este, gracias a Dios, estaba sano en los 2 sitios, no hubo que retocar nada. Pero bueno, una restauración lleva, una vez que vas desmontando, pues vas descubriendo más cosas. Una cosa lleva a la otra. El interior, por lo que tengo entendido, lleva asientos de Clio Apple, pero también me comentaron que hubo una fase, digamos, del Clio 16 válvulas que salieron con esta tapicería de piel y tela. Normalmente debería llevar la tapicería de cuadritos azules y amarillos, que llevan casi todos los 16 válvulas fase 1, pero bueno, encuentro que le da un toque diferente. Un toque más de calidad, sí, ¿no? Que es lo que buscamos todos, que sea diferente uno del otro. Sí, el pomo lo compré de Clio Williams. También son difíciles de encontrar, ¿no? Sí, son un poquito caros también, la verdad. Pero bueno, vale la pena. Pero bueno, el interior en sí es prácticamente es original. Sí, es... no he querido ponerle ni volantes desplazados ni nada. Quiero mantener la estética original, claro, de la época. Bueno, cuéntame, ¿alguna diferencia del fase 1 con el fase 2? Bueno, diferencia visible, para empezar, la parrilla de delante. El fase 1 lleva esta parrilla, el fase 2 solamente lleva una sola lama, digamos que empieza así gruesa, fina, 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 y vuelve a subir gruesa. La diferencia del fase 2 al fase 1, las tulipas traseras, las del fase 1 son completamente lisas, las del fase 2 son un poquito abombadas por la parte de abajo. Otra particularidad, el fase 2, por ejemplo, no lleva esta tira negra, lleva esta tira, digamos, pero es como gris oscura, tipo esto así, y no suele poner 16 válvulas detrás. La suele llevar lisa. Los antinieblas. Estos antinieblas no son originales de Clio. Son de Renault 5 GT Turbo. Encajan a la perfección y me gustan más así como son, la verdad. Están guapos. Me gustan mucho. Los quise dejar en amarillos para que resaltara. ¿El bordón este azul? Bueno, es la tira original que lleva el parachoques. Lo que pasa es que original salía negro en cromado, digamos. Y con el tiempo se ponen feas y demás. Y aproveché, las quise poner en azul. Y me las pintaron de azul. Bueno, José, cuéntame estas llantas que llevas. Bueno, estas son unas llantas Speedline, las Grupo A, digamos que es la que llevaba los coches de rallies de los Grupo A, digamos. Son llantas en 7 pulgadas de ancho, son 16 pulgadas de neumático. ¿Las compraste aparte, no? ¿No entraron en el coche? No. Cuando ya compré el coche, en el precio pactamos el tema de las llantas. Bueno, José, aquí veo una pegatina. Renault Clio 16 válvulas Williams Mallorca. Sí. Estos somos un grupo de amigos que hemos montado un pequeño grupo aquí en Mallorca. Somos 72 miembros actualmente. Bueno, somos 70 chicos y 2 chicas. Hay 2 chicas que tienen Clio 16 válvulas cada una. Uh-huh. Y... se lo pasan bien, ¿no? Sí, se lo pasan bien. Y la verdad es que son muy buena gente las dos. Y solemos hacer una quedada al mes.
vamos a dar una vuelta, vamos a merendar, vamos a cenar, lo que surja. Bueno, aquí tenemos el motor. Cuéntame un poquito las peculiaridades de este motor. Bueno, es un motor F7P, 1816 válvulas. Como te comenté antes, le cambiaron los retenes de válvulas, han cambiado distribución, bomba de agua. Aproveché, le puse bujías de platino, son unas bujías un poco más buenas. También le pusimos cables de silicona, mejorados, porque los de casa también estaban un poquito viejos. Hemos puesto los manguitos de silicona azules. Le cambiamos el líquido, le hemos puesto líquido orgánico para fluir este, digamos. Ya no lleva agua en el motor, que es lo que sulfata los motores. Bueno, también como mejora, le hemos cambiado las mangueras de la gasolina. Originalmente salían las mangueras, digamos, que se metían por dentro de la correa de distribución, algo peligroso, las pusimos por fuera. Otra cosa que también le tuve que arreglar era el potenciómetro, este de aquí, que es un potenciómetro que se rompe bastante en estos coches, muy difícil de encontrar este potenciómetro. Los cables con el calor del motor se pudren y se cortocircuitan porque se llegan a tocar los contactos y se cortocircuita y el coche falla mucho y tal. Me dio bastante guerra, la verdad, y al final pues pude salvarlo, pude soldar los cables y los forré con funda retráctil y están bien, bien aislados ahora. Este coche originalmente salía con la bobina de alta tensión mirando para arriba, pero se ve que se la pusieron hacia abajo y he querido dejársela hacia abajo. Es una cosa que no me molesta, así como está.